Esta va a ser nuestra sala de clase por el momento, sala temporal. Aquí vamos a tratar de aprender inglés por una hora y media o algo. Y esperamos poder trabajar un poco. Solamente que acá hay bastante zancudo. Entonces, aquí en el fondo Alvin. Fundo Alberto López Pineo. Alto. Luis Alberto Hijo. Ahí vamos. This is Samuel. This is Samuel. And this is his English class. This is his English class. Okay. Very good. Este proyecto está empezando ya. Entonces, ya sabes, la primera frase es Hello, I'm Demo. Hello, I'm Samuel. Ok. La siguiente frase es saber preguntar What's your name? What's your name? What's your name? Sí. Okay. Entonces, tú tienes que decir, sí. Hello, I'm Demos. What's your name? My name Samuel. My name is Samuel. My name is Samuel. Okay. En el cuadrito, lo que tú ves ahí en el 1, el cuadrito, y hay un modelo de frase. Sí, saludo, ¿no? Hello, I'm Pablo. What's your name? What's your name? My name is Mika. Ahí le dice la chica. My name is Mika. Hello, Mika. Solamente dice así, cortito. Hello, Mika. Hello, Mika. Ok, vamos a hacer, a ver. Si tú te presentas, dices, le reemplazas tu nombre, ¿no? Claro. ¿Sí? Lea. Hello, I'm Samuel. What's your name? My name is Demos. Hello, Demos. ¿No? Listo. Otra vez, yo voy a comentar. Hello, I'm Demos. What's your name? My name is Samuel. Hello, Samuel. Ok. Entonces, en el grammar spot, donde aquí dice grammar spot, ya, ahí está, I'm es igual a I am. Claro. I'm es igual a I am. Okay. I'm. Name es igual a name is. Name is. Mm-hmm. What es igual a what is. What is. Claro. Okay. What is. A ver, dilo otra vez, léalo. I'm, I am. Eso es todo. I am. Name. Name. Es igual a name is, ¿no? ¿Ah? What es igual a what is. What is. What is. What is. Okay. What is. Entonces en esta página ya sabes más o menos la idea, ¿no? Sí. Ok. Y, number two. Let's go at number two. ¿Verdad? Number two dice stand up and practice. Stand up and practice. Entonces, están a hacer eso. Hello, I'm Demo. What's your name? Están a. My name is. My name is Samuel. Oh, nice to meet you. Nice to meet you. Eso lo vamos a hacer más luego. Nice to meet you. Okay. Sit down. ¿Ya? La idea es practicar así. Sí. Tienes que ser real. Entonces, vamos a la siguiente página. Ahí tienes el modelo. En este modelo, antes de continuar, el number two dices. El modelo, ¿no? Hello, I'm tu nombre, leo tu pregunta, what's your name? Eso lo puedes explicar a Jorge y a tu papá. Yeah. Esta clase la puedes enseñar ahí. Hello, I'm Samuel, what's your name? Yes. My name is Demo. Okay. Hasta ahí está bien, vamos al siguiente, la presentación, introduction. Helen, Helen. Ok, ahí tienes una frasecita bajita, dice, this is. This is. A
This is. Esto, this is, sirve para presentar. Por ejemplo, this is a camera. This is a book. Y mi persona. This is Juan. This is Luis. This is Jorge. This is Jorge. This is prima. No, prima es cousin. Cousin. This is my cousin. This is my cousin. My cousin. Primo, primo es cousin. Cousin. Yeah. This is my cousin. This is a tree. This is a tree. Muy importante para comenzar una presentación de personas, cosas o animales, empiezas con el this is. Oh, this is a camera. This is a camera. Hay muchas palabras en inglés que parecen español, solo varía. Okay. This is my house. This is my house. This is my farm. My farm, exactly. Farm. This is my farm. Pero aquí vamos a aprender a presentar personas. Dice así el cuadrito del texto. ¿Va? Pablo. Ben, this is Mika. Ben, this is Mika. Mika, this is Ben. ¿Ya? Esto quiere decir, él es. Claro. This is en este contexto es, literalmente es, esto es. Esta es. Este es o esta es, en este caso, ¿no? Ven, este es Mika, esta es Mika, ¿no? O ella es Mika, se traduce, ¿no? Mika, él es Ben. ¿No? Hello, Ben. Hello, Mika. Entonces, supongamos que tenemos acá una tercera persona. Yeah. Decimos, ok. Yo presento así. Samuel, this is Jorge. Jorge, this is Samuel. Hello. Hello, Ben. Jorge. No, hello, Jorge. Hello, Samuel. Ya, Jorge, me interesa. Ah. No tienes que decir otra cosa más. Otra más. Estamos viendo poco a poco. Entonces, el modelo de abajo es practice in group. No tenemos grupo de tres, ¿no? Pero eso se hace en grupo de tres. Varios, ¿no? Entonces, la clave es, primero dice el nombre. Juan, this is Jorge. Jorge, this is Juan. ¿No? Siempre tienes que presentar a las personas. ¿No? Juan, this is Jorge. Jorge, this is Juan. ¿Entiendes la idea ahora? Sí, ¿no? Sí, sí. Eso es importante saber. Pero tú presenta, por ejemplo, tu cuaderno, tu libro, que sea, tu lapicero. ¿Cómo lo presentarías? ¿Qué usarías? Demos, this is book. This is my book. This is my book, mi libro, ¿no? Samuel, this is my camera.